Hola, mis queridos amigos, muy buenos días. Espero que estén todos bien después del sustazo del temblor. Y cuando digo sustazo, es que yo estoy en la Ciudad de México y pues aquí realmente fue un susto, pero sé que en otros lados sí hubo gente que se murió, desgraciadamente. Y bueno, vivimos en un país muy sísmico y espero que estén bien y que ya no pase más ni un temblor, porque sí es horrible. Yo estuve en el temblor del 85 y no se me olvida nunca. Y bueno, pues buenos días otra vez a todos ustedes. Yo soy Anaís de Melo y estamos en el programa Mucho Gusto por Aztele.tv, la mejor televisora online en el mundo. Y bueno, pues aquí estamos un viernes más, aunque el susto fue horrible anoche. Y bueno, pues hace rato yo hasta pensé que no iba a tener invitados y que nadie iba a venir. Y de repente vi que en la calle, pues todo el mundo, como si nada, todo el mundo haciendo su vida. Y eso es lo encantador de nuestro país, que la gente, pues, sabe luego levantarse de cualquier problema que haya y pues sigue adelante. Hoy tengo varios invitados, muy queridos todos. Ahorita en este momento nada más están viendo una, porque los otros tres invitados, que son baristas, que son como los profesionales del café, pues nos están haciendo unas tazas de café bien ricas y nos van a enseñar cómo catar y cómo hacer un buen café. Pero vamos a empezar a darle las gracias y la bienvenida a María Díaz. Ella es de una fundación que se llama Ayúdate a Dar. Muy buenos días, María. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí, efectivamente, después del susto del terremoto que estuvo... Sí. Pavoroso, pero sí. Bueno, ya estamos acá. Qué bueno que estamos aquí. Así es. Y bueno, pues yo conocí por pura chiripada, más bien no conozco Ayúdate a Dar, conocí de Ayúdate a Dar, porque a uno de mis vecinos que ya no vive en el edificio, le llega como una revista. Entonces yo vi la revista, me llamó la atención, como el señor ya no vive ahí, pues dije, pues me la llevo a ver de qué se trata. Y entonces me encantó mucho todo lo que leí en esa revista, todos los patrocinadores tan importantes que ustedes tienen. Y pues platícale a nuestro público qué es Ayúdate a Dar. Claro que sí, Ana, muchísimas gracias. Esa revista que recibiste es el informe anual de actividades, parte de lo que nosotros hacemos en respuesta a todos los donantes y a toda la gente que confía y cree en nosotros, es un informe de actividades anual como una herramienta de transparencia para que ellos conozcan y sepan en dónde y hacia dónde se va el dinero que ellos están aportando. Ayúdate a Dar es una fundación que tiene ya más de 11 años trabajando. Perdón, se me olvidó decirte que eres la directora. La directora, sí, de la directora de Ayúdate a Dar, que eso es muy importante. Así, okay. Sí. Perdón. Existe Ayúdate a Dar desde hace ya más de 11 años y somos una organización de segundo piso. Esto, para mucha gente que no sabe qué quiere decir, porque es, pues a lo mejor, unas palabras muy del sector, quiere decir que nosotros no resguardamos directamente a la población que está en situación de calle, sino nosotros recaudamos fondos para otorgarlo a estas instituciones. De esta manera, nosotros podemos ser, de alguna manera, quien vigila a las instituciones en la correcta aplicación de los recursos. Déjame preguntarte esto para que quede claro. Ustedes recaudan dinero para darlo a varias instituciones. Correcto. Ok, ¿como cuáles, por ejemplo? ¿Como cuáles? Como Hogares Providencia, como Casa de las Mercedes, etcétera. Tenemos varias instituciones con las que trabajamos a lo largo de la República. No estamos en todos los estados, pero estamos en 16 o 15 estados apoyando instituciones. Y nos enfocamos en los temas de infraestructura y protección civil. Esto es porque nosotros nos dimos cuenta, o el consejo directivo, los fundadores de la organización, cuando deciden crear Ayúdate a Dar, pues van y ven muchas instituciones y muchas causas. Y deciden que los niños de la calle son una población que está en alta vulnerabilidad y que quieren ayudarlos. Y entonces, al visitar estas instituciones, se dan cuenta de que quienes están atendiendo a los niños
tienen un sinfín de gastos como alimentación, educación, vestido, etcétera, y tienen pocos recursos para que las condiciones de los espacios donde habitan los chavos estén en buenas condiciones. Así es que se deciden a orientarse hacia la infraestructura, y lo que hacemos es básicamente restituir a partir de proyectos que las instituciones nos presentan, restituir el derecho a la vivienda digna. La miseria se mete en las instituciones. Cuando tienes que alimentar a 35 o 100 niños, pues ya si el vidrio se rompe o no, de verdad no es algo que te... para lo que enfoques tu dinero, ¿no? Entonces, nosotros hacemos eso. Y bueno, muy, muy a tono con el terremoto de ayer precisamente, también nos enfocamos desde hace algunos años ya al tema de protección civil. Las instituciones muchas veces no cuentan con los lineamientos que le pide la Secretaría de Protección Civil, que además son muy específicos por albergar a más de cierta población, por las edades, porque algunas son escuelas, etc. Y los inmuebles en muchos casos son donados o son prestados en comodato, etc. Entonces no tienen como los espacios adecuados, ¿no? Y bueno, de esta manera nosotros destinamos recursos específicamente para que las instituciones logren certificarse en materia de protección civil y poder prevenir de alguna forma los daños ocasionados por una situación como la que vivimos ayer en la noche. Claro. Y tu fundación o la fundación que, pues, donde estás, ¿es nada más para niños? Sí. ¿De qué edad a qué edad? Bueno, este es toda una polémica porque nosotros trabajamos con instituciones que albergan a niños en situación de calle, en situación de riesgo de calle o en situación de abandono. Y bueno, si bien sería desde los 0 hasta los 18 años, hay algunas ocasiones o instituciones que tienen programas de preparación para la vida independiente. De esta forma, los chavos que ya están cerca de los 18 años empiezan un proceso paralelo y diferente para irse integrando a la sociedad, ¿no? Claro. Trabajando, etcétera. Pues no pueden cumplir 18 años y decirle, ahí te ves. Eso precisamente es lo que te iba a preguntar. ¿Qué pasa a partir de los 18 años? Si van a la universidad, si les buscan trabajo, o sea, ¿cómo, y a dónde viven estos niños de 18 años para arriba? Ok. Todo depende de los modelos propios de las instituciones. Sin embargo, la mayoría de las instituciones están orientadas en este momento a formar hacia la vida independiente desde alrededor de los 14 años. Y una vez que cumplen o están cerca, en esta orientación, lo que empiezan a hacer son planes de vida para los chavos. No todos asisten a la universidad, son algunos los que sí lo logran, otros no. Algunos traen unos rezagos educativos muy importantes, pero pues algunos terminan con carreras técnicas, con otros con habilidades como para carpintería, etc. Y lo que se hace es que, bueno, se va haciendo este plan de vida y se instaura en muchas instituciones un departamento donde se van a vivir varios chavos de la misma institución, a lo mejor cuatro. Cuatro jóvenes que además han crecido como juntos, roomies. Como roomies. Y a la par tienen un educador que ya no está ahí de tiempo completo, ya no es una casa. Pero los vigila. Pero está ahí, exacto, y los van orientando. Ellos salen a trabajar, regresan y entre todos pagan la renta del departamento. Padre, todavía eso con es el apoyo de la institución. Claro. Oye, ¿y quién, por ejemplo, a ustedes o a las demás instituciones o a las asociaciones, cómo los forman para que ellos tengan, no sé, un plan o para saber cómo educar a estos niños o cómo, a dónde llevar el dinero? Y, o sea, porque me imagino que debe de haber alguna técnica, alguna, no sé, o sea, yo, por ejemplo, si me das 10 niños de la calle, pues yo no voy a saber qué hacer con ellos. Necesito que alguien me oriente. ¿Cómo? ¿Quién los orienta? ¿Quién les da esa formación, por llamarlo de alguna manera? Fíjate que es muy interesante y muy pertinente tu pregunta. En Ayúdate a Dar hace
un par de años hicimos un trabajo conjunto con otras instituciones donde desarrollamos un manual precisamente para la formación de jóvenes hacia la vida independiente. Esto es para los chavos. Pero antes de eso, apoyamos la publicación de un libro que hizo la licenciada Olivia González Lara, que trabaja con nosotros. Ella es la coordinadora de programas de Ayuda a Tadar. Y este libro, ella lo hizo antes incluso de llegar a Ayuda a Tadar. Y es un libro que está dirigido hacia la formación de educadores. Esto es porque, efectivamente, quien trabaja con ellos y cómo le hacen. Existe, de entrada, grandes elementos como el padre Chinchachoma, que es muy conocido en México, que yo creo que tienen un tema de vocación, ¿no? Pero bueno, él deja a su paso muchas organizaciones y mucha gente que trabajaron con ellos. La mayoría de las instituciones, que no todas, pero la gran mayoría, trabajan con un formato semifamiliar, ¿no? Donde se trata, pues si bien no de replicar propiamente una familia, sí se trata de llegar un poco a esto, ¿no? Como que la gente se sienta, o que los niños y los jóvenes se sientan que pertenecen a un grupo. A los educadores en muchas instituciones les llaman tíos, y llevan estas actividades pues rutinarias que llevamos en cualquier casa. Claro. Con pequeñas variantes, porque en pocas casas hay 33. Claro. Pero niños, ¿estos niños son huérfanos o no necesariamente? No necesariamente. Okay. No necesariamente. Hay niños que efectivamente son huérfanos, hay niños que están pasando por un proceso legal y que sus padres no pueden tenerlos en este momento. También hay niños que viven condiciones de riesgo, como es la pobreza extrema o la violencia intrafamiliar, y hay niños que son los conocidos como niños de la calle, que son aquellos que ya rompieron de manera definitiva su vínculo familiar y que viven y trabajan en y de la calle. ¿Los recogen? No. Bueno, sí, pero no. Ajá. Hay otros educadores que se llaman educadores de calle, que también llevan una formación, que ellos se acercan a los puntos donde los chicos se encuentran, puede ser en la Alameda o en el Metro Tasqueña, en varios puntos. En todos lados están, los vemos desgraciadamente. Efectivamente, pero hay lugares donde hay más, claro. donde se juntan más. Y ellos empiezan a hacer ahí un trabajo de generar confianza con ellos, y ahí empieza el proceso, ¿no? Primero empiezan jugando, después tal, y son los mismos chavos los que tienen que tomar la decisión, claro, de acercarse a una institución y de tener un cambio. Pero si son unos bebés, por ejemplo, porque hay niños que tienen 10, 12 años que, uh-huh, ya pueden tomar esa decisión, pero, uh-huh, si es un niño de un año, ¿cómo saben que existen esos niños de esta edad y a dónde están y cómo los recogen y quién es el que da el visto bueno para que se los lleven? Eso lo tiene que hacer el DIF. Ah, el DIF. Así, okay, es. El DIF, yeah, es el responsable máximo, yeah, yeah, de los, yeah, menores en el país. Claro. Entonces, cualquier niño que esté en una institución tiene que ser reportado al DIF. Ah, claro. Hay otros que son canalizados por medio de la PGR, que son estos niños que están en procesos legales, ¿no? Y ¿cuántos niños ayudan ustedes? O sea, han de ser un chorro, ¿no? Muchísimos, porque no todos están institucionalizados, no todos viven en una casa. Hay algunos centros con los que trabajamos que son centros comunitarios, que están en zonas de extrema pobreza o con alto riesgo de criminalidad, etcétera. Entonces se aplican programas deportivos, de música, etcétera, para que los chavos puedan estar lejos de la calle, digamos. Actualmente hemos apoyado más de 25,000 niños en diferentes, wow, instituciones. ¡Qué maravilla! Oye, sí. ¿Y cualquiera puede donar? O sea, yo he visto en la revista que muy amablemente me dijiste recibiste, pero la verdad me la robé. Pues no tenía dueño, ni modo. Entonces yo vi que tenían como unas empresas muy fuertes, ¿no? O sea, qué bueno que hacen este trabajo, porque aquí en México hay muchos niños que lo necesitan.
Pero si 1,000,000 de personas dona 1 peso, pues ya es 1,000,000 de pesos. Correcto. Entonces, mi pregunta es si cualquiera puede donar. Cualquiera puede donar. Hay muchas empresas que efectivamente nos apoyan y nos respaldan, pero también hay muchísimas personas que están con nosotros, ¿no? Estas personas, las personas físicas, suelen hacer donativos más pequeños. Tenemos hasta estudiantes que nos donan vía tarjeta de crédito. Algunos desde, pues sobre todo los estudiantes, nos donan desde 50 pesos mensuales, ¿no? Y hay quienes tienen una mejor situación y entonces pueden hacer donativos más importantes. ¿Y a dónde? Ya tenemos que salir a un corte comercial, pero ¿a dónde se dona? ¿O tienen una página de internet? Tenemos una página de internet que es www.ayudateadar.org.mx. Muy bien. Vamos a ir a un corte comercial, mis queridos amigos, y vamos a regresar con María y vamos a regresar con 3 baristas. Y vamos a regresar con muy buen café, que es muy importante tomar un buen café en la mañana. Ahorita regresamos. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante.
Recuerdo cada plática que tuve con esos baristas, mientras los veía practicar el método Chemex, Dripper o sifón japonés. Aprendí que un café no es amargo, sino que debe tener un balance entre lo ácido y lo dulce. Recuerdo cuando descubrí los secretos del tueste del café. Fue entonces que me di cuenta que la personalidad de un excelente grano se puede arruinar o de que se puede obtener la fragancia que el productor soñó si el tueste es correcto. Recuerdo la primera vez que logré identificar el aroma de un café y sentir la densidad de su cuerpo. Esos son mis recuerdos. Esas son las memorias que traje a mi cafetería. Sí, ya tengo más personas aquí conmigo, toda la fiesta aquí en la mesa, y le quiero dar la bienvenida a Eduardo Sámano de Pour Over Coffee. Así es. ¿Verdad? Muy bien. A Eduardo Juárez y a Laura Renedo de Memorias de un Barista. Gracias. Muy bien. Buenos días. Y bueno, pues estos dos o tres amigos son colegas uno del otro y cada uno trajo lo suyo y nos van a enseñar a hacer café, a tomar café. Son baristas. El barista, si no mal entiendo, para la gente que nos está viendo, es como el catador o el sommelier de los cafés. ¿Más o menos? Más o menos así. ¿O más que menos? es similar, pero muy diferente. Ok, muy pues diferente. Platícanos. Bueno, pues lo que traemos el día de hoy son métodos artesanales. Además trae máquina de espresso. Pero los tres baristas estamos en el mismo camino. Ajá. Los tres hablamos de café de especialidad. Ajá. Es decir, tenemos cafetería de especialidad, pero además trabajamos con café de especialidad. Es un mundo muy diferente al café comercial, ¿no? Al que conocemos comúnmente, digamos, las cafeterías de esquina. ¿Puedes decir nombres? ¿Qué te parece? En general, cafeterías, puedes cadena, darle, ¿no?, en la torre a los que no te gustan, porque yo lo hago cada rato. A ver, pues bueno, en platícanos, general, ¿qué es un café comercial? Un café comercial es una cafetería, por ejemplo, que vende, que está llena de frappés. Uno entra a la cafetería y ve el menú y ve que hay cappuccino. ¿Estamos hablando de Starbucks, por ejemplo? Starbucks, por ejemplo, Cielito Querido, Punta del Cielo. Okay. Todas las cafeterías son cafeterías cadena, donde uno entra, encuentra una gran variedad de frappés, cappuccino de vainilla, de crema irlandesa, de amaretto, de un montón de jarabes. Eso es café comercial. Es como un lugar donde venden postres con un poquito de café. Ajá. En una cafetería de especialidad nos especializamos en el café. Uh-huh. En el café y toda la variedad de que tenemos en el menú se enfoca en el café. Por ejemplo, podemos ofrecer una o dos o tres variedades de café en diferentes métodos artesanales. Por ejemplo, en este caso trajimos el B60, donde además de ser una cafetería de especialidad, trabajamos con granos de especialidad. O sea, la materia prima, el café, es de especialidad. ¿Qué es un café de especialidad? Un café de especialidad es un café que después de una certificación, vamos a suponer que el productor piensa que su café es muy bueno, pero no porque él crea que es muy bueno su café, va a ser muy bueno, o porque su café sea de Veracruz, o de Chiapas, o de Oaxaca, ya es bueno. En sí, tiene que hacer una certificación donde un grupo de catadores prueban el café, lo catan, lo tuestan, lo ponen en tazas, en diferentes tazas, le ponen café molido, agua caliente, se forma una costra en la superficie, se rompe la costra con una cuchara, se retira la costra con la misma cuchara, y luego se bebe el líquido, lo sorben el líquido. Entonces tienen una hoja de evaluación donde califican dulzura, acidez, balance de la taza, postgusto,
y todo lo que les da el café, ¿no? Por ejemplo, si le encuentran defectos, pues le restan puntos. Si le encuentran cualidades, pues le suman puntos a la calificación. Y si un café acaba con 85 puntos o más, se le considera café de especialidad. Pocos cafés son de especialidad. Todos los que encontramos en el mercado, por ejemplo, en el supermercado, bolsas que encontramos con, a lo mejor, unas bolsas más sofisticadas, unas bolsas más, más sencillas, pero todo ese café es comercial. Nunca vamos a encontrar un café de especialidad en un supermercado. Ahora, una pregunta. Cuando una persona que no sabe de café, pero nada más le gusta el café, yo creo que a casi todo el mundo le gusta el café, pero una persona que no es especialista en café, ¿puede tener o puede entender la diferencia o saborear la diferencia entre un café comercial y un café de especialidad? Yo digo que sí, y es también por gusto, ¿no? De entrada es completamente distinto, es más, los sabores que reflejan un café de especialidad se asemejan mucho a frutas, semillas, y un café comercial que comúnmente están en autoservicios y en las cafeterías ya mencionadas por Eduardo. Tu tocayo. El tocayo, no tienen más sabor que, dices, sabe café. Al contrario, lo que van a probar ahorita tiene mayor características, como decía también, tienen un puntaje arriba de los 85, esto es por especialistas que van dando. Entonces yo creo que sí, te van diciendo, este me gusta y este no, este me gusta porque sabe más, y a veces pueden llegar. Yo con mis comensales lo que les digo es, imagínense un té, esto les va a saber algo más semejante a un té, a una tisana, que un café comercial. Uh-huh. Y es más, les doy chance de que, o la oportunidad de que lo prueben tibio. No sabe como agua de calcetín, que diría. Ah, aquí, sí. Al contrario. El Vips, el café del Vips, híjole. Man. Así es, aquí se potencializan los sabores todavía. Ajá. Oye, Laura, y tú, que creo que eres la... Conozco muchas mujeres sommeliers, pero no conozco mujeres baristas. Creo que eres la primera, y pues bienvenida, qué bueno que estás aquí. ¿Y qué hizo que quisieras ser barista? Sí, pues mi historia es un poco distinta. Qué bueno, me gusta eso. Porque por lo regular la gente que está en el barismo pues empieza tomando una taza de café, les gusta y pues ya se dedican a esto, ¿no? Entonces... Habla un poquito más fuerte, sí, para que todo el mundo como se te escuche. Como a él siempre le gustó el café, o sea, ya éramos novios y yo estaba estudiando en la universidad química. No, fue FB. Entonces, pues él siempre... ¿Ahorita son casados o qué? Sí. Ah, ok. Siempre... ¿Y los dos son baristas? Así es. Ajá, siempre me... Oye, ¿y no se pelean por el café de la mañana? No, yo lo preparo. Ándale, tú lo vas a preparar. Más bien es quien lo prepara. Si no, yo lo preparo, se van a divorciar, así que no vale la pena. Sí, entonces estaba en la universidad y... Pues él me fue adentrando en ese mundo porque empezó con un blog, íbamos, visitábamos cafeterías, pero aún había algo como que no me gustaba. Entonces, en una clase vimos que detrás de el café, pues no solo es como café, ¿no? Hay un mundo de moléculas. Entonces fue ahí cuando empezó como a interesarme, y más porque ha habido muchos estudios que ya ayuda que el café a la diabetes, al cáncer, o sea, que tiene muchas moléculas que son beneficiosas para la salud. Entonces yo me fui como adentrando mucho en eso y dije, ya, voy a probar el café como es, ¿no? Porque siempre era así como que con sabor y todavía le ponía azúcar. Y fue empezando a gustar tanto, o sea, y fue tanto que pues ya me dedico a esto, ¿no? O sea, muy que bien. Dejé la química. ¿Y a ti te gusta el café? Yo soy súper cafetera. No, pues hoy estás en la fiesta total del café. Y con esta conversación estoy relamiéndome los bigotes. Pues, verdad, si es que y no, si quieres algo elegir, preguntarles, pues adelante. Ya, yo sí quiero preguntarles por algo. Por favor. Hace muchos años tomé un café que me dieron en una junta de trabajo. Y era un café, no tenía nada. Yo tomo el café negro, como se debe tomar. Pero era un café que tenía una sensación muy tersa. Casi como cremosa, no tenía crema, y de verdad nunca lo he vuelto a encontrar, y me pareció el mejor café de mi vida. ¿Cómo se llama ese café que, bueno, el otro día estuve en la embajada de Vietnam, uh-huh, y la verdad tienen muy buen café, pero hay otro país que a lo mejor es ese café que tú dices, que
Viene del popó del... De un gato. Ah, el copiluac. ¿De un qué? El copiluac. Así se llama el grano y es un marsupial que se llama cibata. Ajá. Es como un gatito gordito. Entonces, lo hacen en Indonesia. Ah, Indonesia, le dan, sí. Le dan a comer la cereza y una vez que en el aparato digestivo se hace la fermentación... Después lo lavan perfectamente para poder tostarlo. Sí. Para poder tostarlo. Y no nada más ya en Indonesia. En Brasil hay un pajarito que se llama tiku. Entonces también hace lo mismo. Se come la cereza, que viene de un arbusto. Se lo traga en su aparato digestivo. También se fermenta. Y al momento que defeca, juntan todo lo que... Más o menos ya tienen ubicados los nidos, lo juntan y lo lavan y lo tuestan también. Pues a lo mejor fue ese café que tomaste. A ver, ahora lo que quiero saber, que tenemos aquí tres baristas, bueno, pero ustedes es como si fueran uno porque vienen uh-huh. de la misma empresa, y aquí tenemos al otro. Vamos a tomar el café de los dos. Sí, claro. Me va a encantar, y también a María, los dos cafés, porque no ninguna de las dos somos catadoras profesionales. Pero lo que quisiera saber, si hay alguna diferencia entre un café de un Lalo y un café del otro Lalo. Y Laura. Seguramente que sí, ¿eh? Seguramente que él tenga un café diferente. Y aquí es bien importante, ¿no? Por ejemplo, algo que hablábamos de que la gente que no le gusta el café, que se le puede gustar el café. Yo creo que la mayoría de la gente que no le gusta el café es porque nunca ha probado un café bien hecho. Entonces, generalmente probamos un café... Y probamos a lo que creemos que tiene que saber todos los cafés, que son sabores amargos, ahumados, sabores muy, muy, muy intensos. Entonces la gente dice, el buen bebedor del café lo toma fuerte, negro, amargo y sin azúcar, ¿no? O sea, eso es como muy de la vieja escuela. Antes, mito. Sí, antes creíamos uh-huh. que el café tiene que ser totalmente amargo, cuando el amargo viene generalmente de una sobreextracción o un sobretostado. Entonces, cuando... Olemos un café quemado, digamos. Luego la gente dice, pues huele a café, ¿no? Pero si probamos un café con un tueste medio, donde se respetan todas sus cualidades, aromas y sabores del café, el café es completamente distinto uno del otro. Si tenemos, por ejemplo, un café de Chiapas y uno de Etiopía, que son lugares muy lejanos, climas muy distintos, aromas muy distintos, sabores muy distintos, si los dos los tostamos como a la vieja escuela, donde el grano se ve negro y aceitoso, grasoso, el café está quemado. Entonces, probamos los dos cafés, Chiapas y Etiopía, saben a lo mismo, saben a cigarro. Pero si los dos cafés los tostamos a un tueste medio, saben completamente distintos. Hay mucha gente que dice, huele rico, pero no sabe a café, no huele a café. Pues es normal, porque nunca han probado o olido un café de tueste medio, ¿no? Entonces, claro. Seguramente que el café que él trae debe tener unas notas muy diversas al café que nosotros tenemos. Okay. Totalmente distinto. Tenemos 3 minutos antes de ir a un corte comercial para darle las gracias a todos nuestros patrocinadores, pero quisiera ver si podemos hacer un close-up a esta mesa que no la hemos hecho para que vean pues todo el equipo que han traído y está muy, muy bonita esa mesa y es importante que lo vean nuestros amigos que nos están ahorita viendo y escuchando. Ahorita que terminen las fotos, ahí está. ¿Es eso? Sí. Eso es, ¿verdad? La máquina de café. Ah, perfecto. Tenemos una máquina para hacer expresos cappuccino. Buenísimo, pues muchas gracias. Regrésenos, entonces, tenemos 2 minutos todavía, no me quiero ir al aire. En 1 minuto nos vamos al aire. Perfecto. Entonces, vamos a tomar, ahorita que estemos en fuera del aire... vamos a tomar, ustedes nos van a servir cada uno su café. Así es. A mí desgraciadamente me gusta tomar café con azúcar y leche. No, bueno, el expreso no, ¿eh? No. El expreso no. Sí. Pero cuando tomo un latte o cuando tomo un cappuccino me gusta ponerle azúcar. Pues yo no sé si está bien o mal, pero sí lo voy a hacer. ¿No importa? No, adelante. Pues yo pediría nada más que a lo mejor el primer sorbo... ¿Sabes qué? Prefiero hacer lo que tú me digas y lo que tú me digas. Me okay. parece muy bien. Ustedes me van a decir, y a María, cómo tenemos que tomar el café el día de hoy. Perfecto. ¿Con azúcar, sin azúcar, con aceite, sin aceite, con pimienta, sin pimienta? Ustedes nos dicen. ¿Les parece? Perfecto. Órale, pues. Entonces, ahora sí vamos a ir a un corte comercial.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Muy bien, pues ya estamos al aire. Y bueno, pues vamos a probar el café. ¿Tú estás haciendo qué ahorita? Este se llama Aeropress, del cual soy campeón nacional, todavía el actual campeón nacional. Y sexto lugar a nivel mundial. Hay competencias en las cuales pues... ¿Qué es eso? ¿Cómo dijiste que se llama? Aeropress. ¿Y qué es? Es un método para hacer café tipo americano. Fue inventado en Estados Unidos. Por la persona que hizo el freezing más rápido del mundo. Ah. Y esa persona, también de hecho ese es el trofeo que ganamos. Ah, muy bien. Y es para preparar también cafecito tipo americano. Ah, qué padre. Ahí está el trofeo 2016. Así es. México Aeropress Championship First Place. Wow, buenísimo. Entonces yo voy a preparar un Aeropress. Pero cuando tú vas a una cafetería normal, no le pides así a Aeropress, ¿verdad? Sí, claro. ¿Ah, en sí? Memoria desde un barista, que es la cafetería de Eduardo y Laura, tienen Aeropress y tienen su carta de métodos de extracción. Esta es una Chemex. Ellos ¿pero van lo a pides hacer un así, dame un Aeropress? ¿O, sí, o sí, dices, sí. Pide, quieres un americano? No, se pide así como el método. Ah, que tal cual. Aeropress. Ok, método, tal cual, pues vamos a tomar un Aeropress, María. ¿Cómo así estamos es. Aprendiendo? Fíjate. Y más aún con la receta pues que ocupamos en la competencia mundial, que fue en Dublín, Irlanda, el año pasado. Uh-huh. Entonces aquí lo primero que estamos haciendo, bueno, es mojando, hidratando el grano. Vamos a dejar que repose un poquito.
para posteriormente poder romper esa costra que platicaba Eduardo para que salgan más aromas. De por sí ya huele. ¿Dónde está la costra? Aquí arribita. Ah. Aquí arribita se forma una costra y yo pero la eso rompo. Lo puedes hacer, bueno, tú obviamente sí, tú también, pero María y yo lo podemos hacer sí, cada claro, uno en su claro, casa. Sí, claro, nada más. Okay. Tendrían que tener un calentador de agua y una báscula. Esta es una báscula. Ok. ¿Y la cual y el método. Y el método. Y es únicamente... ¿Y eso dónde una se compra? Básica sí, receta. Si uno se quiere comprar eso. En tiendas en línea ya hay... Ya hay los mismos métodos o hay tiendas aquí en México que también están especializadas que puedas adquirir los métodos. No okay. sé si Eduardo tiene. Igual y con Eduardo. No, pues ¿sí? Pues puede ser así, ¿no? En tiendas en línea, por ejemplo, en Amazon es común encontrar todo este tipo de accesorios para el café y además es económico. Ah, buenísimo. Entonces tú nos vas a preparar un café. Así es. Y Laura... Laura también nos va a preparar un café. Lo que quiero saber, vaya la ignorancia que tengo, es cuál es la diferencia entre un café y otro. En general, todos son métodos para hacer café americano, ¿no? Ajá. Que no sea del Vips, que no sea del Vips. Pero cada uno nos va a dar un perfil diferente. Ok. De hecho, es como preguntaban, ¿lo piden así como Aeropress? Sí. Pero pues también está como esa cultura, bueno, nuestra responsabilidad. A la gente que no sabe, ¿no? Entonces, si te piden un café americano, les puedes dar como esta opción. Ajá. Decirle, sí, mira, te lo puedo hacer, tengo distintos métodos, ¿cómo te gusta el café, no? Ese va a resaltar el cuerpo, este resalta un poco más la acidez, el que mezcla la dulzura. Entonces, depende del método y la persona, tú puedes como orientarlo para saber qué método le puede gustar, ¿no? O sea, si se van como iniciando en esto, este es como más floral, con un poco más de acidez. La prensa francesa quizá es como más conocida, ahorita no la traemos. Sí tiene un poco más de cuerpo y no es tan ácida, ¿no? Uh-huh. Entonces, una pregunta a ustedes tres. ¿Ustedes cada uno tiene su cafetería? ¿O cómo está la ellos onda? Sí, yo no, yo hago servicio en la empresa que se llama Pullover Coffee, de la cual soy dueño. ¿Qué y aparte, qué hacen? Yo hago servicio para el gobierno. ¿Pero y qué para servicio? Otras empresas. ¿Les haces yo, café? Llevo la máquina, precisamente la que traemos ahorita. Ajá. Y les ofrezco tazas de café, pero de alta especialidad. Ok. ¿No? Ahora, ¿el café que ustedes usan siempre es mexicano? ¿Ustedes tres? Y yo he ocupado de otras partes del mundo. Bueno, sí, claro. Si te contratan en una embajada de Brasil, pues ni modo que pongan café italiano. Digo italiano, bueno, mexicano, ¿no? He hecho pues yo también, sí. He hecho la comparación de café de lugares donde me han invitado con café mexicano. Uh-huh. Y cada uno resaltar sus características. Yo digo que no hay café malo. Yo creo que hay malas personas preparación. Que preparan. Sí, claro, eso sí lo café. Creo. ¿Y ustedes usan café mexicano? Así es, nosotros usamos café mexicano. Tenemos, bueno, nuestra cafetería en la Colonia Roma, pero además... ¿A dónde? Yo vivo ahí. En la calle de Frontera, okay. Número 83. Buenísimo, calle de Frontera número 83. Ahí tenemos la cafetería. Todos los que vivimos por ahí en esa zona y los que no vivimos ahí, pues también, claro. Yo lo que les voy a invitar es a que primero lo huelan y lo menos que les va a oler es a café, sino va a oler más como un té rico, de, un té negro. Claro. Esa es la característica de este café. Nos deberían de vendar los ojos. Sí, exacto. Una cata ciega. Sí, bueno, eso yo lo hago en ejercicios sensoriales. A todos les cubro los ojos, les doy a leer cosas y cada uno me da un perfil diferente. Wow. Me dicen, a mí me sabe a esto y es que todos sabemos ahora, catar. Ahora, una pregunta personal. Yo normalmente cuando tomo café americano, que no es nada a menudo, sí le pongo leche y azúcar. Y cuando tomo café express me gusta sin leche y sin azúcar. ¿Por qué tolero el café express, que es mucho más fuerte, sin no cortado ni azúcar? Y el café americano como que lo tengo que disfrazar con otra cosa. ¿Por qué será? Pues ahí depende mucho cómo sea la extracción del café americano. Generalmente uno piensa que un espresso tiene más cafeína, por ejemplo. Ajá. Que es más bueno, sí es más intenso, pero en cuestiones de cafeína, tiene más cafeína un americano. Es más irritante por la prolongada extracción. Ya tienen ahí su tacita para que lo prueben.
Son dos cafés diferentes y cada uno... Entonces, los dos sin azúcar, ¿tú cómo lo tomas? Sí, claro. Yo lo tomo así. ¿Así? Solito. Oye, y... ¿Qué les iba a preguntar? ¿Así se debe tomar el café? ¿Sin azúcar y sin leche o crema? ¿O no? Recomendamos así primero los primeros sorbos. Ok. Yo siempre recomiendo, porque cada persona tiene un gusto diferente. Entonces, yo recomiendo... Tómenlo así los primeros tragos y posteriormente, si necesita, por gusto propio, endulzarlo, añadirle algo más, adelante. Están diferentes los dos y los dos están buenísimos. También se puede ver, no sé si tú ves la diferencia en el color. Sí, claro. Así es, uno es más intenso, claro. Y el otro es con menor tonalidad. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? El tostado. Ajá. Uno es uno es mayor tostado y el otro es menor tostado. Y cada uno resalta en características diferentes. Los dos saben muy bien. ¿Cuál es más tostado, el de ustedes? Al parecer sí. Sí, ¿no? Un poquito más oscuro. Así es, el de la taza negra. Sí. Está un poquito más oscuro. Y está riquísimo, la verdad. Ahora, en el café express y en el latte, también hay todas esas diferencias que ustedes dicen. Sí, sí, claro. La crema cambia, los sabores cambian. Ya. Dependiendo de lo que el maestro tostador diga. Master Toaster. Así es. Ok, buenísimo. Y entonces, en vuestra cafetería podemos tomar todo tipo de café. Así es, todo tipo de café. Además nos dedicamos a tostar el café. Uh-huh. Este café lo tostamos nosotros. Y es importante aquí que el sabor es totalmente diferente al de un café comercial. Aquí experimentamos algo que a lo mejor lo primero que brinca es la acidez. La acidez del café. Entonces, cualquier café de especialidad que diga que es de especialidad, tiene que tener acidez, tiene que tener dulzura. Eso es importantísimo, ¿no? Generalmente en los cafés que tomamos, en los cafés de cualquiera, encontramos sabores amargos. No encontramos ni dulzura, ni acidez, ni nada. Hay que ponerle pues, azúcar, ¿no? Mucho azúcar para que tenga algo más, ¿no? Más que el sabor amargo. Entonces, estos cafés son de tueste medio y son totalmente diferentes a lo que nos ofrece en una cafetería comercial. Ajá. Encontramos esos sabores distintos a un café comercial. Ahora, una pregunta. En cada programa hago una pregunta tonta. Siempre. Porque trato que sea una nada más. Porque si no, después van a decir, y esta, qué ignorante es. Pero sí, porque mucha gente que nos está viendo también es ignorante sobre el tema. Entonces yo por eso muchas veces, a no ser que sea muy necesario, prefiero no prepararme, como tú al principio me habías preguntado, ¿qué me vas a preguntar? No lo sé. Prefiero no prepararme para que esté el tema virgen, claro, tanto para mí como para los que nos están viendo. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí va la a ti no te tengo ninguna pregunta tonta, la verdad, porque me queda todo claro y todo el trabajo que hacen es fabuloso, pero aquí sí hay una pregunta tonta. ¿Qué pasa si los pongo los dos juntos, los cafés, y los junto? La cara de Lalo. Sí, la cara de la otra cara de Lalo, ¿no? Yo digo que toda mezcla es por algo. Ajá. ¿No? Entonces, hay muchos cafés que no son 100% orígenes. Ajá. El mío es oaxaqueño, el de Eduardo es veracruzano. Ah, okay. Y si los juntamos, obviamente se va a potencializar ese sabor. Y vamos a encontrar, obviamente, un café muy diferente a las dos tazas. Podemos hacer el ejercicio también. Ajá. O sea, preparar un poquito de cada uno de los dos. Lo juntamos y ver cuál es el resultado. Es esa experimentación. Tu cara fue única. No, bueno, es que sería un experimento que puede salir bien o puede salir mal. Vamos a verlo. No pasa nada. Lo peor que puede pasar es que no nos sepa bien, entonces nos vuelven a hacer un café. Sí, claro. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo junto? Pues acá hay una tacita. A ver. Entonces. Porque los dos me gustaron mucho. Entonces, ¿qué hago? Somos diferentes. Yo creo que para no escurrir tanto, obviamente, si fuera vino, no puedes juntar dos vinos. Ahí sí, ¿no? Pero en café, no lo sé. ¿Lo junto? Sí, sí, sí. ¿Sí? En el Chemex. Para ¿aquí? No, luego lo, okay. Y luego lo... A ver, ustedes. Pues yo mejor ni me meto. A ver, si no voy a meter la pata. ¿Este es Chemex? Así es, ese es el Chemex. ¿Qué es el Chemex? Es un otro café artesanal para preparar café tipo americano.
de un goteo más lento, que ajá, resalta otras características y atributos del café, ajá, y además es como un decantador de, ajá, vino, por eso, ajá, tiene una forma bastante ancha. Ajá. Oye, y una pregunta sobre el equipazo que trajiste, que desgraciadamente ahorita no lo vamos a poder usar porque le falta algo. La luz. La luz, ¿verdad? Poquito, pues sí, esto ya es cosa de aquí, de Aztele, pero es... Es una cafetera. Una cafetera. Así es, para hacer café expreso. De ahí podemos sacar expresos, capuchinos, lates. Y siempre andas con ella cuando vas a una presentación. Sí, y claro. Eso, ¿no? Sí, eso se dedica. Pesa mucho. Puro over coffee. Un poquito. Un poquito. Sí llega a pesar algo. Es una marca italiana. Es muy compacta para irla trayendo, ¿no? Es una luz que está ajustada aquí a América Latina, porque en Europa es otro tipo de voltaje. Sí, claro. Entonces, esta está ajustada para el voltaje de aquí de América Latina. Sí. Ahora, sí me sabe diferente y prefiero los dos separados, mil veces. Sí, definitivamente. O sea, los baristas tenían razón, pero pues hay que probar, ¿no? Claro. Y definitivamente sabe un poquito, si quieres, pruébale. Porque sí sabe muy diferente. Muchísimo más amargo, ¿no? Sí, mucho más ácido, ¿no? Ácido. Sí, ajá, es como más ácido. Y pierde como las... Yo no sabría, porque en realidad no sé de estas cosas, pero como entender ahí que si las notas... Pero me suena un poco este más como madera y este me suena mucho más ácido. El de ustedes, como cítrico, bien lo decías, ¿no? Más cítrico, exactamente. Y mezclado, ¿no? No, mezclado no va. Las dos cosas. Sí, claro, porque los dos están riquísimos, pero juntos Yo fue un experimento. Claro. Que siempre se puede llegar a hacer en cualquier caso. Porque pudo haber sido muy bueno. Y a base de todos los experimentos es a donde llegan ellos con su receta, yo llego con mi receta y cada quien hace una receta. Claro. A base de experimentos. Ahora, tenemos ya 3 minutos antes de salir al último corte. Y cuando regresemos, a cada uno de ustedes, a Laura ya se lo pregunté, les quiero preguntar a ustedes tres cómo empezaron en su carrera, de tanto de barista como con tu trabajo con la fundación. Y porque ya una vez que regresemos, ya tenemos nada más 10, 15 minutos y ya nos vamos a ir. ¿Vamos a tomar algún otro café o ya no? Sí, claro, podemos preparar algo más. ¿Qué podemos tomar? Ahora vamos a tomar, si gustan, preparamos un Chemex y un Clever. ¿Clever? Así es, ahorita lo mostramos otra vez. Con eso hubiéramos empezado. Sí, es very clever. Entonces, lo que vamos a hacer, ojalá nos dé el tiempo, vamos a tener que salir al 5 para la 1 el día de hoy, pero salimos rapidísimo, porque empezamos un poco tarde. Y entonces les voy a preguntar a cada uno de ellos cómo empezaron y vamos a tomar un Clever y un Chemex. Así es. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Les parece a todos? Sí, sí. Pues ahorita regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
poderoso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Ok, perfecto, pues nos tenemos todavía unos 10 minutitos, vamos a probar un café o dos, pero como les dije, quería yo preguntarles a mis invitados cómo empezaste tú en esto de tu fundación. De la fundación o de la filantropía. Yo trabajo con sectores vulnerables, trabajo en el área de la filantropía desde inicios de mi carrera profesional. ¿Qué estudiaste? Estudié administración y la verdad es que no tenía ninguna intención de tener este giro. Sin embargo, pues la vida me fue llevando para acá y bueno, pues toda mi carrera la he hecho en esto. Y en Ayúdate a Dar propiamente me acercan porque estuve trabajando en otra asociación civil y bueno, pues me acercan. Esta fundación era nueva, estaba empezando, necesitaban quien la arrancara y pues me acercaron y desde entonces estoy acá. Es un mundo apasionante, es un mundo en el que realmente te llena el alma. Es más allá del trabajo, estás ayudando, recibes, sí, claro. Muchísimo. Es que eso sí. Ya puede sonar a eslogan o a un lugar muy común, pero realmente te da, por lo menos a mí me ha dado el trabajar para otros, la capacidad de agradecer. Y yo pienso que cuando tú eres una persona agradecida con la vida,
eres una persona feliz, no te falta nada. Claro, ¿no? Sí, yo creo lo mismo. Yo creo que hay que dar para poder recibir. Sí, sí. Sí, sí, aunque sea un lugar común, es cierto. Sí, pero es un trabajo muy padre lo que están haciendo, porque además los niños son el futuro de cada país. Sí, sí, lo son. Y si los niños terminan en la calle, pues ese ser humano, que en algún momento va a ser un ser humano crecido y adulto, pues es un desperdicio para el país. Para porque el país, muchas de esas personas que están hoy en la calle podrían ser, con un poquito de ayuda, como lo haces tú y lo hace la Fundación, podrían ser unos grandes, grandes seres humanos en un futuro. Así es. Sí. Pues así muchas gracias, la verdad, por ese trabajo. Y espero que haya gente que quiera donar. No hay que donar mucho, obviamente, cada uno en su capacidad. Pero es importante ayudar a la gente que no puede ayudarse a sí mismo, ¿no? Así es. Y que no tuvo el privilegio y la buena suerte de venir de una familia bien acomodada, donde te pueden pagar una buena escuela, donde todo es bonito en la familia y los papás se quieren y tienen trabajo y, bueno, todo lo que vemos en un cuento de hadas, que sí existe, ¿no? No digo que no, pero también existe la otra parte, ¿no? Así es. Sí, pues muchas gracias, María. Gracias. Lalo, pues, ¿cómo empezaste? Una invitación, acabando la preparatoria, una chica me invitó a una cafetería. No me gustaba para empezar el café, ni el tema cafetalero. Entonces, ella me invitó. Todo empezó porque estábamos en una relación ella y yo. Éramos novios, me invitó, dije, bueno, acepto. Terminé estando y me empecé a enamorar todo esto, ¿no? Cuando supe que había competencias, creo que yo soy muy competitivo, dije, de aquí soy. ¿No? Me empezó a apasionar el sabor, el aroma, las nuevas preparaciones. Cada vez esto va evolucionando y me atrapó. Qué bueno, pues qué bueno que te atrapó. Yo te atrapé el día de hoy y estoy muy contenta que lo hice. Y bueno, pues qué bueno que hay la cultura del café. Cuando yo llegué hace 45 años a México, de dos países, porque llegué de Portugal y de Francia, donde se tomaba mucho café, y aquí pues estaba el café de olla, como el vino, había el Infraumich, pero no había otra cosa, ¿no? Entonces, qué bueno que esta juventud, que este tipo de gentes como ustedes, está aportando a la cultura del café, porque en México hay muy buen café, o sea, esa es la verdad, ¿no? Así es, así es. Y el otro, Lalo, ¿cómo empezaste? Bueno, yo anteriormente, hace 14 años, me dedicaba al diseño gráfico, hacía páginas web para diferentes clientes, y uno de mis clientes tenía una cafetería. Entonces, él me invitó a trabajar con él en un café móvil, en una camioneta que le pusieron una cafetera en la parte de atrás. Como un food truck, pero algo coffee truck. Algo así, pero en chiquito, ¿no? Sí. En chiquito, empecé a vender afuera de la universidad, afuera de la UAM Xochimilco. Y bueno, estuve trabajando ahí un año y me enamoré del café. Me enamoré del café y bueno, hasta la fecha sigo en esto. ¡Qué padre! Pues, qué felicidad, la verdad, de que se han enamorado del café, porque yo siempre he estado enamorada del café y también siempre he estado enamorada del mundo altruista, porque en eso estoy convencidísima que hay que ayudar, y estoy convencida porque realmente he tenido manifestaciones en mi propia vida que si tú no ayudas, no eres nadie. Y no importa quién ayudas, o sea, cada uno tiene una causa, puede ser un perro de la calle, ¿no? Pero ayuda, porque si no ayudas, pues, ¿qué haces aquí, no? ¿Qué haces aquí? Sí, la verdad es que sí, que yo creo que el servicio hacia los demás le da sentido a la vida. Es de las cosas que realmente te dejan y que realmente te nutren para seguir adelante, sin duda. Sí, ¿no? Qué bueno. Entonces, pues vamos a tomar un café, el último café del día, porque después de haber probado el café de estos tres baristas, el café a mí me pone bien, pero después ya no voy a querer tomar café, porque voy a cerrar hoy con broche de oro. Pues sí. ¿No? Así es, son dos cafeteras de filtrado, completamente distintas, el Chemex, que es el que hizo Eduardo, y yo hice el Clever, Dripper Clever. Ok. Se llama Dripper Clever porque tiene una válvula que al momento que uno le empotra, en este caso en una jarra, puede ser en una taza, empieza a percolar. Uh-huh. De ahí no percola al momento que uno pone el agua, al contrario del Chemex. Ok, muy bien. O sea que más tiempo, si no lo pones aquí, más tiempo se queda concentrado y tendría un poquito más de cafeína. Okay. Así es.
Tenemos 3 minutos. Y ahora sí, ya es el último corte que nos... Esto ya no, ¿verdad? Este ya... Este es el crema. Estos dos... Estos son los anteriores. Entonces, este es el nuevo. Para que no nos hagamos bolas. Este es el nuevo. No, ese es el tuyo, este es el mío. Así es. Igual huele completamente distinto a los otros dos granos que preparamos cada quien. Entonces, ¿ese es el mío, Lalo? Sí. Perdón. Sí, adelante, adelante. Pues ya tenemos 3 minutitos más. Y yo quiero decir salud con estos dos cafés. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud, salud. Salud a todos los amigos que nos están viendo. Salud a Astele. Salud a mis amigos invitados del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo. Esto fue el primer programa de Astele después del temblor de ayer. Y otra vez quiero terminar este programa igual que lo empecé, dándoles muchas bendiciones a las personas que lo necesitan el día de hoy. Sí hubo fatalidades en algunos lugares, en otros fue nada más el susto, que fue horrible, pero al fin y al cabo quedó en susto, ¿no? Y preferimos que quede en susto que en otras cosas, pero vamos a esperar que Dios ya no esté tan enojado, pues ya, que se calme un poquito, porque sí tenemos muchos problemas en el mundo entero, que el terrorismo, que los asesinatos, que... Yo qué sé, los huracanes, las lluvias. No, bueno, ya no se puede contar ya porque son muchos. Entonces, yo creo que si vamos a ser buenos todos en la vida, esto se va a reflejar en el universo y a lo mejor vamos a tener menos problemas y menos menos dificultades, ¿no? Entonces, así que saluda a todos. María Díaz de Ayúdate a Dar, Eduardo Sámano de Pour Over Coffee, Eduardo Juárez y Laura Renedo, de Memorias de un Barista. Saludos, gracias, saludos, gracias. Gracias. Y nos vemos el próximo viernes. No, 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 no. El próximo viernes no, porque es el día 15, ¿verdad? No va a haber programa. ¿Sí va a haber programa? No. Repetición. Ah, bueno, van a repetir un programa, pero no vamos a estar en vivo. Así que nos vemos de hoy en 15 y los quiero mucho, amigos. Felicidades a todos, buen viernes, buen fin de semana, nos vemos en 2 semanas.